yo quiero saber de él. Ay, yo extraño a Marito. Sí, lo extraño. Supiera Marito, le mando yo a María esta grabación que me envían una noche de estas, antenoche. Me entró una paloma. Él ya sabe de cuáles palomas. Una paloma le entró. De carne y hueso, no vayas a creer. Te mando yo esta grabación, Marita. Marito. ¿Ya la probó otra paloma? No, sí. Antenoche estuve en otra paloma. Montada. Pero no vaya, sí. Ya me dijo, amiga. Me envió su piedra, Marito, que en esta noche estuve mandándole gas. Montada en una paloma. Pero no vayas a creer que deja emplumada, sino que paloma deja pelada de carne y hueso. Y cuando venga Marito de vuelta y toque la cuzuca, ya va a estar tocada otra paloma. Pues sí. ¿Ah? Disfrutando otra paloma. Pero vaya, bañese para que esa paloma la haya bien rica. Yo no tengo por qué aquí en Mudel Loli, amiga. ¿Y esa paloma que le entra nueva, pues? Esa no me andó de ahí, que se une, ¿no? ¿Así la agarró esa paloma? Bueno, entonces, vaya, no vaya a parar que le van a robar los bojotes. Bueno, ¿los bojotes los van a robar? Él le van a llevar a la gente pícara, le va a llevar los bojotes. Vaya a agarrar refresco, mejor vayas allá. Comes un pollo con el pisto. Ándale, amiga. Bueno, ya Marito, ya María probó otra paloma. Ya no la busque más. Pues sí. Y otra paloma más buena, dice. Bueno, María, vaya para allá, amiga. Vaya, lleva la bolsa. Ya me voy. Ay, amiga. Yo me voy, agarre. Vaya, María.